está muy curiosa y todo le dice mule, 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 mule. Chicos, porque nosotros sí, ya nos mojamos más bien, ¿verdad, Manolo? Cuando a la playa se mete a bañar y toda la gente empieza a gritar, bule, 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 bule. ¡Feliz Navidad! Bueno, se los deseo porque a lo mejor no nos vemos de aquí hasta diciembre, ¿no? Pero es bueno deseárselos de antemano. Pues esta es la máquina del tiempo. No sé, nuestra música es de su agrado, ¿está bien? Mal les vale si no los borramos del testamento. ¿Quieren cantar, chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver si es cierto. Que se escuche de aquí al recinto fuera. Bien, de esta melodía hace tiempo surgió una novela, una telenovela. Y se han de acordar, la veían. Ustedes probablemente estaban más pequeñas, pero sus mamás la veían. Y es una canción muy bonita. Y la vamos a cantar, pero nos van a ayudar a cantar. Y el que no cante, le cuesta. ¿Y saben qué le cuesta? Pomo. Sale, vale. Sombrero grande y feo, el sombrero lleva tú.
sus amigos me presentó. Pero quiero que se escuche hasta el recinto ferial la contestación. ¿Están contentos? ¡Sí! Eso es, Toño. Pues es de la máquina del tiempo, pocos, bien locos, un poco traqueteados por la vida, pero con un corazón bien joven. Y la música que traemos la traemos con mucha alegría y siento que la están tomando y la están recibiendo de esa misma forma. Nos van a ayudar a cantar algo clásico de aquella bella época cuando se iban con la novia o con el novio a tomar un café. Y nos van a ayudar a cantarla. ¿Sale, vale? Sí, porque ya vengo cansadito. Bueno, venimos malito más bien. ¿Sale, vale? Y como no hay tequila.
Nos mandaron un cañita, pero no. No, pero nos dieron cara de lancha, nos dieron agua. Sale, vale. Algo que nos van a ayudar a cantar. Los que lo escuchan, sale, me ayudan. Esas manitas. Me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Dice, chicos, su ausencia me mata y yo no puedo volver. No los escucho. Yo la dejé, donde la abandoné, donde la vi llorar y no quiso escuchar. Se ve que al dejarla yo tuve razón. Dice, chicos, su ausencia me mata y yo no puedo volver. Mucha alegría y nos da mucho ánimo. Hay veces que ya nos andamos quebrando, ¿no? Por situaciones, pero con gente como ustedes se levanta el ánimo, pero sí, al 100. El aplauso por ser muy amables, gracias. ¿Quieren seguir cantando? Pues vénganse para acá y nosotros nos vamos para allá abajo. ¿Qué les parece? Vamos a interpretar algo de don Enrique Guzmán, que se la compuso a su novia en aquel entonces. Por ahí me pasaron el tip. Se la compuso a ella y se llama Pensaba en ti. Sí, todos. Y nos ayudan a cantarla. Si
así. De veras, así que se hace casting y quien guste pase a nuestras oficinas en la calle San Juan de Letrán, número 935. ¿De qué se ríe, joven? Sí. Sí. Otra para que canten. Y ya les dije, el que no cante le cuesta pomo. ¿Sabe la historia o no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó.
se ha ido al cielo para poder ir yo. Oh, mi amor, íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía bien. Yo manejaba, iba más de 100, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue, y al frenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Dice, chicos, con mi amor. Al vueltasar yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró y me dijo amor. Abrázame fuerte porque me voy. Y a besarla se sonrió, en mis brazos quedó. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo para poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor, y esta parte no la sabemos todos. Un aplauso para ustedes. Gracias, chicos. Ahora díganme que no era bonita esa música. Íbamos a los bailes y agarrábamos a la chamaca y, bueno, le contábamos las costillas. ¡Qué chulada! Hola, no, ahora una está bailando hasta por allá y el otro por acá. Y, bueno, ¿para qué les platico? Es un desbarajuste. Pero antes era fregón, era... chulada. ¿Alguien se acuerda de esos bailes? Que levante la mano. Uno, pues también chamacos. ¿O les da vergüenza decir que les contaron las costillas? Otro ícono de aquella bella época. Y también se la saben, no me digan que no, van a ver algo bien bonito. ¿Sale, vale? Las manitas, chicos. Siempre te querré, no sé de dónde vienes, ni lo que tú pretendes, tan solo sé que al verte Look at
gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa canción se la dedicó el tecladista al guitarrista. No, sí, de veras, sí. No, no los conocen. Dice que ahora quiere que le dediques una cumbia. Una cumbia, no. ¿Vamos bien? Eso es, Toño. Así es. Bueno, que levanten la mano a los que tienen arriba de 50 años. Sí. No, 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 también hay coyotes, pero digo que levanten la mano los... Algo dedicado para todos ellos. Para todos ellos, esta melodía. Por ahí hace un rato me llegó un mensajito, Pepe. A ver, dígame usted. Antes que otra cosa, les agradezco a todos los amigos que nos siguen y que nos han visto en muchas participaciones, en algunas que otras cantinas, unos que otros bares. Y creo que terminamos siempre una noche bonita y muy rica, ¿no? Pero también me llegó el mensaje pidiéndome un saludo para la familia Martínez Olmedo, algo así. ¿Sí? Que vienen a ver. Un saludo y va para ustedes esta canción, ¿vale? No, claro que sí. Gracias, somos la máquina del tiempo. Dice... Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira el invito, es un amor, ¿cuánto has de encontrar? Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira el invito, mi mamá me decía, mira hijito, es un amor, ¿cuánto has de encontrar? Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, es un amor, ¿cuánto has de encontrar? Te pregunté cómo podía saber amables, de veras que estamos felices de estar con ustedes. Thank you.
Oye, este estuvo, este fue el show. Ay, si le hacemos la suma, 100 años no nos da, ¿eh? No, pero creo que ya nos conocen, tú. No, pero nosotros somos bien serios, si se dan cuenta. El más tracaluso de todos estos es el baterista, pero es más, él no toma tequila, puro pulque. Bueno, ya tocamos una melodía. De los hermanos Carrión. Y seguimos. ¿Perdón? Seguimos con los hermanos Carrión. El güero. Perfectamente. Y se pónganse a bailar, por favor. Si no, ya nos vamos a ir. Todos se divierten, menos yo. Soy un tonto que solito me quedé. Yo no puedo olvidar, me dejó. Oh, 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 me dejó. Fue un grave error que yo sufrí y me hace mal. El no salir de mi sufrir, mi soledad. Mientras sigo suspirando por su amor. Oh, 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 me dejó. Ya no es como yo, ya vive feliz. Se pasa coqueteando por ahí. Amor se lo llevó y a mí me abandonó. Espero que regrese junto a mí. Debe existir una manera de olvidar tanta tristeza y soledad de corazón. Y que se pierda el sentimiento y el amor. Oh, 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 me dejó. Junto a mí debe existir una manera de olvidar tanta tristeza y soledad de corazón, y que se pierda el sentimiento y el dolor. Mucha alegría ver a una niña brincando allí, bailando. Y yo crecí con ese tipo de música. Nada más que a mí no me dejaban brincar. No, mis papás me amarraban, decía, estás loco. Y de veras, así había muchos papás que les prohibían a sus hijos escuchar este tipo de música. Y en aquella revolución musical que empezó en 1967, hasta la fecha no muere. Esta música no muere, jamás morirá. Continuamos. Wow.
pasando caminas, todos se miran a ti. Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir. Oh, magia blanca que te embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castigar. Yeah. Y a todos quiere rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme si esperanza me da. Si quieres amar, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca que me embrujó, magia blanca tienes tú, me haces llorar. ¿Vamos bien? ¿De veras? Bueno, eso nos gusta. Les quiero decir que el año que viene vamos a festejar nuestros 86 años de la Feria de los Flores. Para que estén enterados y no fallen. No, no sabemos, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor mañana ya no estoy. Bueno, ya no estoy aquí, estoy por otro lado. Pienso irme a Inglaterra, a mi tierra. Mi tierra, ¿qué te da risa? Mi tierra natal. Pues párense a bailar, algo bien, bien, súper. Algo de los Titos. Órale, ya gritaron por ahí. ¡Ay, mi Melinda! ¡Ay, mi muñeca!
yo estaba a empezar. Y yo quiero gozar. Y yo quiero bailar. Chicos, estamos con ustedes, ¿vale? Conocí una chica, su nombre es Sally. Estaba larguirucha, una vaina, estaba loco. Ay, nena, vente, vamos a bailar. ¿Ya se dieron cuenta que sí estamos bien locos? Sí, ¿verdad? Charlie, ya te dijeron loco. Tiene una... Muchas gracias. Muy amable, que levante la mano el papá de la niña bonita que vino con este presente. Sí, ya viste que es nuestra fan. No, lo que yo quiero decir es esto, que este señor acaba de sacar un alma del purgatorio. De veras, muy amable. Señor, levante la mano, por favor. ¡Levante! No, el que trajo el tequila. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, este baterista se va a cambiar el pañal, perdónenme. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julia, por el regalito. Muchas gracias, Mica. Yo sí vi quién eras y es nuestra fan número uno. Ha ido a vernos a la Traviata varias veces. Ya. Gracias, mi buen. Gracias. Ven por acá porque me están diciendo por ahí un... Ah, Julio Junior. ¿Dónde estás? Sí, lo que pasa es que me dijo de este lado que venía para acá. Y aquí lo estamos esperando. Nada más que saben que pasa un detalle muy importante. Sí,
El baterista, pues es de esas personas que cuando salen del asilo, sí, de veras, no, pues es con incontinencia y todo eso, pues tiene que correr. Y el que le cambia el pañal es el guitarrista. No, de veras. Fue en julio. Agradecer nada más a este excelente grupo, a Huauchinango, a esta gran familia huauchinanguense que hace la Feria de las Flores. A eso vengo nada más. Agradecerles de manera personal que todos estén hoy aquí. Muchísimas gracias y un aplauso a este gran grupo que hace Huauchinango. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Un agradecimiento a esas personitas artesanas que de veras hacen maravillas con sus manos. Gracias por estas pulseritas que nos obsequia. Muy amables, créanme. Uno cuando la gente responde así como ustedes han estado respondiendo, se siente muy feliz. Pero con las atenciones que nos tratan y eso, pues qué más. Dios los bendiga a todos ustedes, de veras. Y les voy a pedir un favor. Me tocó la verde porque soy el más tierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah, por Rabo Verde? No, yo soy bien serio, ¿no? Ya nada más me faltó que me dijera tricolor. Rabo verde, cabello blanco y nariz roja. No, muy amables, de veras. Son personas de... Hemos tocado en muchos lugares ya durante 18 años. Pero ustedes son muy especiales. Lo hemos sentido ahorita con cantando, bailando, coreando. Hagan lo que se les dé su regalar, ganan como siempre lo hacen. Pero yo se los agradezco personalmente. ¿Con algo de los temerarios? No. De las jilguerillas. Está mirando su recetario. Pues como no estabas. Ahí está. Pastel de pasas. Pues haciendo remembranzas, nuevamente regresamos a los años 60, un grupo, los Crazy Boys, un gran cantante, muchos ya se fueron, entre ellos, él, Luis Vivi Hernández, cantando algo que dice así. Pegando el Alzheimer. Yeah.
él se encontró. Dijo, caramba, ¿qué haré yo? No puedo estar un momento más aquí. Se puso a soñar, pensando en su chica, se puso a llorar. Pobre muchacho, se puso a matar. Pobre chico, atrás. Se reformó, un gran hombre de ahí salió, un valero y que se reformó. Ustedes no se den cuenta, son cosas aquí entre nosotros. No pasó nada. Es mi jarabe. ¿Perdón? Ah, es mi jarabe. Tu jarabe. Es mi gerolán a mí también. Ok, chicos. Ni yo me entiendo, pero me ayudan a cantar, ¿vale? A ver qué dice. Stand by me. It's time.
gracias. También música que en aquellos años invade al mundo entero. Música de Inglaterra. No se invade a los demás, en todo el mundo. Un grupo que dilató 10 años en los primeros lugares, solamente perdió un mes. Y qué bueno, fueron los clásicos de nuestro tiempo. Lennon, McCartney, Ringo Starr y Carlos Espinosa. No, no, de veras, andaba con ellos. A ellos les gustaba mucho cómo les cargaba los aparatos. Dígame. ¿Quién me habla? Pues, ¿cómo ven a la máquina del tiempo? ¿Está bien? Bueno, me van dando la lista de sus nombres para apuntarlos en mi testamento. Ah, pueden buscarnos en Facebook. ¿Perdón? En Instagram también. Nos pueden buscar en el reclusorio. Y busquen la página en Facebook de La Máquina del Tiempo y ahí nos van a encontrar. ¿Qué podemos decir? Nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes, sobre todo con un público tan fregón como el que está ahorita. Y y vamos a continuar. ¿Por qué no les dices que tienes tu OnlyFans? Oh, que la que se cayó. Yo no conozco de esos inventos del hombre blanco. Thank you.
Gracias, grandes chicos. Muy amables, muchas gracias. ¿Vamos bien? No escuché. Es que nada más escuché una niña que gritó por allí. Y yo dije, vamos a darle avión al viejito. Esa es la máquina del tiempo. Con música de antaño, bonita, por cierto. ¿Qué podemos hacer? Algo también de aquella bella época. Y van a ver qué bonita melodía. ¿Sale? Para el buen amigo Bernardo, nos pide esta canción. All the light together is as precious together we have grown, we have grown on top of love. It's too special. Let's take a chance and fall with somewhere alone. It's been long, been long, been taught to try. The one that's on the show to fly. Años, ya de estar unos 30, no muchos, 30.
Pues vamos a seguir con esa onda tan bonita. Un tanque de oxígeno por ahí. Señor, no te olvides de mí. Sale. Sale. Vamos a continuar. Claro que sí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Qué bueno. ¿Tiene frío? Pues nosotros sí. No es cierto. Ok. Esto no se acaba hasta que el baterista se desnude. Sale, pues. Vamos con estos, esta canción. Es de Bronco, creo. Muy bien, chicos, gracias por acompañarnos. Esta es la máquina del tiempo. Y dice: it's hard to feel it.